¿Cómo están? Soy yo, Luis Flame, de nuevo. Así es. Aquí con los reviews, pero, ¿saben? Este no es un review de Star Wars. No, es una onda totalmente diferente, pero, ¿saben? Es algo que realmente me trajo muchos recuerdos de la infancia. Y sobre todo las encontré en excelentísimo estado y quería compartirlo con todos ustedes, amigos, porque la verdad está increíblemente. ¿Quién de ustedes son fans de los X-Men? ¿Los superhéroes de Marvel? ¿Cuántos de mi generación, de mis 30 y algo, vieron la serie de los X-Men en la televisión? Son recuerdos que siempre se llegan a la mente muy gratos. Y wow, esto es un hallazgo increíble, es fantástico. Está increíblemente increíble. Y estoy hablando de las figuras en su empaque original, de las de Uncanny X-Men de los 90s. ¡Wow! Y no solamente eso. O sea, no solamente conseguí el cotizado Arma X Logan, sino que también conseguí a Mr. Sinister, ¿no? Uno de los villanos principales. De lo cual yo recuerdo muy bien el episodio donde de hecho secuestra a Cíclope y a Jean Grey en su isla. ¡Ah, wow! ¡Es genial! Pero, amigos, amigas, ¿qué cuentan sobre esto? ¿Ustedes vieron la serie de los X-Men? ¿Se emocionaban igual después de llegar de la escuela y hacer su tarea? Porque normalmente las pasaban como al medio, no, como a las 4, luego a las 6, dependiendo también la televisión. Pero era increíble, ¿no? O sea, era de esas cosas que tenías que hacer rápido tu tarea, ¡pum, pum! O comer rápido, 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 y ver X-Men. Y, por ejemplo, de ahí se detonaron muchas cosas, ¿no? Como la copia de las tarjetas originales, ¿no? O sea, se las llamadas Pepsi Cards. ¿Quién no recuerda o quién no tuvo un álbum de las Pepsi Cards? Las Pepsi Cards empezaron primero. Empezaron con las tarjetas de Marvel, todos los superhéroes de Marvel. Y había una recopilación increíble de todos los personajes que ya hoy están saliendo en las películas, ¿no? De las películas tanto de Fox como de Sony como de Disney, ¿no? O sea, así de, ah, no mames, y así de, no, es que no manches. O sea, por ejemplo, como ahorita todos los que están diciendo que, no sé, está de moda los superhéroes, pues la verdad es que yo creo que no. Yo creo que los superhéroes han estado de moda desde hace 20, 25 años, ya en un plan más general, no tanto muy reservado a los ñoños, ¿no? Y entonces, al ver estas figuras y tenerlas en mis manos, me recordó todo eso. La onda de las Pepsi Cards, encontrar los... siempre estarlos con los sobrecitos. Las ilustraciones eran increíbles, muy al estilo de los 90s. Y el Arma X era de las figuras codiciadas. Lo fantástico de esto es que son... vienen en su idioma original, en inglés. Y aparte traen las etiquetas de las jugueterías. Eso fue también algo así sorprendente, ya en un punto de vista más de coleccionista, ¿no? Las esquinas no vienen maltratadas. Por ejemplo, Señor Siniestro trae la etiqueta del Toys R Us. No. Sí, del Toys R Us, y en ese entonces costaba $4.99, ¿no? Y la de Logan, el Arma X, viene con la etiqueta de Target. Y en Target costaban $4.97, o sea, en Toys R Us era más caro aún. Pero wow, el Arma X. ¿No puede haber algo más fantástico que Logan, el Arma X? Aparte, el cómic del Arma X era de mis primeros cómics de gruesos ya en tenerlos. Y me gustó mucho, es demasiado gráfico, demasiado
violento, violencia de los noventas, algo más fantástico no puede existir. ¡Wow! Su idioma, y aparte viene todo el catálogo de los personajes, de los superhéroes de ese entonces. De hecho, aquí sale Deadpool. No recordaba que estuviera Deadpool en esto, pero aquí está Deadpool. O tal vez no le había prestado demasiada atención. Cable, Arcángel, Gambit. Gambit creo que era el personaje, la figura más fácil de encontrar dentro de las jugueterías y tiendas. El arma X creo que era la más cabrona de conseguir, pero está increíble. Y aparte estaba dividido en dos. Por ejemplo, el de Logan dice: The Original Mutants Superheroes, de Uncanny X-Men, de Weapon X, ¿no? Y aquí atrás te cuenta la historia de Logan en un secreto del gobierno. Bueno, cuenta la historia de sobre, por ejemplo, cómo le pusieron el adamantium y demás. O sea, wow. Es increíble, es genial. ¿Quién no es fan de Logan, Dios santo? Y luego, Mr. Sinister, el card dice The Evil Mutants, de Uncanny X-Men. Y aparte, ya viene también atrás toda su historia, ¿no? Mr. Sinister es un misterioso y malvado mutante y mente maestra. Sí, claro, yo recuerdo... Ustedes, amigos... ¿Vieron los X-Men? ¿Vieron ese episodio donde se junta con el Hombre Araña? O sea... ¡Wow! ¡Qué buenos recuerdos! ¿No? O sea, y aparte cada figura viene con su tarjeta. Y esta, por ejemplo, Logan viene, irónicamente, con la tarjeta de Jean Grey, ¿no? Su único y verdadero amor. Y Mr. Sinister, o señor Mr. Siniestro, trae... ¡Ay, no se ve! ¡Ah, no alcanzo a ver! Pero también trae una tarjeta. ¡Guau! ¡Wow! No manchen, es increíble, es genial. ¿Les ha pasado lo mismo, amigos? Que van por ahí caminando y lo que menos esperan encontrarse que les mueva las entrañas de una forma tan grandiosa y genial, de repente se lo topan y así de ¡ay, cabrón, no mames, güey! Y así de ¡oh, güey! Y aparte un precio increíble. ¡Wow, esta es mi favorita! El arma X, ¿no? Aparte viene con la portada. Bueno, no es cierto. La portada de los cómics era diferente. Viene Logan arriba de una pila de soldados muertos. Pero esta sí es una de las páginas del arma X. Es genial, amigos, amigas. Pero por favor, compartan, comenten. ¿Han visto esas series? Creo que aún las pueden encontrar en Netflix. Hay varios en YouTube. Si no las han visto, si ustedes son más jóvenes que yo, dense un chance y vean esos episodios. La verdad son muy buenos, son muy entretenidos. Y podrían tal vez llegar a comprender aún más lo que son las películas actuales de superhéroes. ¿Quién es quién? Y eso es como, por ejemplo, Mr. Sinister. Mr. Sinister tiene una onda muy, muy... específica. Si ustedes vieron, por ejemplo, X-Men Apocalipsis, la película, y después de la película pasaron los créditos y ya de repente aparece ya la escena post créditos donde están ya en el lago Alcalí, como que limpiando toda la masacre que hizo Logan, y se dan cuenta que hay un señor con un portafolios tomando la muestra de sangre de el arma X. Se darán cuenta que el logo que viene en su portafolios tiene mucho que ver con Mr. Sinister. Y al parecer es donde también podría desencadenar parte de la trama de la película de Logan, Mr. Sinister. ¡Wow! ¡Es genial! Ahora, ¿qué marcas son estas figuras? Son Toy Biz. Toy Biz era la marca oficial de las figuras de Marvel y más que nada de los X-Men dentro de la
de la década de los 90, ¿no? Claro que estas son muy básicas, tienen 5 puntos de articulación, pero son súper nostálgicas. Después Toy Biz empezó a evolucionar y empezó a sacar figuras de 6 pulgadas, ya con más detalle, más articulación, y aparte venía con una onda muy... traía diferentes presentaciones. Unos traían, por ejemplo, la portada del cómic de la primera aparición o números especiales, dependiendo también la figura. Y en el caso de Spider-Man venía con unas bases, ya también dependiendo los cover-ups de los cómics importantes o de primeras apariciones. Después se siguió con los demás superhéroes, donde ya venían, por ejemplo, bases como, por ejemplo, los Centinelas o el tren y así. Y eso se siguió, por ejemplo, con la primera película de los X-Men, donde habían figuras igual de la misma, del mismo tamaño, y ya empezaban a sacar, por ejemplo, con ciertas bases, ¿no? Después de eso, Toy Biz se fue al carajo y Hasbro tomó su lugar, pero ya no han sacado ese tipo de cositas que las hacen como especiales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estas. Estas, por ejemplo, pues casi casi parece un... El card parece una portada de cómic, ¿no? Ha sido... porque aparte viene con la esquina de Marvel. Trae la tarjeta, o sea... Debemos también tener algo en cuenta, amigos. Los que son más jóvenes, a lo mejor nunca lo notaron, no les llamó mucho la atención. Pero la industria de los cómics en los años 90 era así como que el master de masters, ¿no? Y había varios números de ciertos cómics que, de hecho, estaban por las nubes en cuanto a costo. Ya a finales de los 90, principios de los 2000, lo que son, por ejemplo, los cómics y también las tarjetas de béisbol disminuyeron drásticamente. Ya empezaron a sacar reediciones de primeros números y entonces ya como que perdió la chispa nerd. Pero, sin duda, este tipo de piezas quedarán registradas en la historia de la nostalgia. Obviamente de un humilde servidor, o sea, soy yo. Pero yo creo que también para cualquier coleccionista. Y es donde que yo me pregunto, amigos, ¿cuál es su episodio? Porque obviamente toda la serie de X-Men tiene episodios muy buenos. Tiene crossovers fantásticos, como por ejemplo cuando se cruza Cable, ¿no? Y quiere matar a Charles Xavier. ¡Wow! ¿Sí? ¿Es Charles Xavier? Pero luego te das cuenta que Cable es el hijo de Cíclope, pero en la serie nunca lo dijeron. Y luego sale Hope y sale así su futuro muy estilo de Terminator 2. Y luego de repente hay otro viajero en el tiempo que es Bishop. Y Bishop quiere matar a Gambito, porque Gambito fue, según dentro de los registros de la historia, el que mató al presidente Kelly. Y eso hizo que el programa Centinela atacara a los mutantes, haciendo una destrucción mundial. Pero luego te das cuenta que el que realmente hizo eso no fue Gambito, sino que fue Mystique disfrazada de Gambito. O sea, había muchas historias bastante buenas, ¿no? Así de, oh, güey, no mames, ¿no? ¡Wow! Obviamente, la historia de los superhéroes en la televisión data desde antes. De hecho, desde los 80s, principios de los 70s también. Pero yo creo que tal vez el auge más globalizado, brutal, fue en los años 90, porque no solamente fue el año de X-Men, también fue el año de Batman, ¿no? Con la serie animada. Entonces fue así como una clase de repunte que iban así como más o menos en par. Y era fantástico. Y realmente esto me pone muy de buenas, ¿no? Porque estaba ya más cercano a esto, como espectador, fan, niño, o sea, no tanto como Star Wars, que también me gustaba, pero no podía compartirlo con mucha gente, porque a mucha gente también no le gustaba de mi edad casi Star Wars, ¿no? O sea, era más como los papás y eso. Pero lo que es esto, sí era más una onda más de conjunto. Y era fantástico, porque tú llegabas a la escuela y empezabas a hablar del el episodio que habían transmitido en la televisión, ¿no? Así de, oh, no mames, y, oh, no, pinche loga, ¿no? Así de, bueno, no, así sí, porque ibas en la secundaria. Pero era genial, era genial. Y, amigos, quiero, obviamente,
Para terminar este video, quiero, por ejemplo, saludar a todos mis amigos y todos los fantásticos personas que siguen el canal y los videos que están de regreso. Y porque obviamente sus comentarios, sin ellos, este canal no sería absolutamente nada. Así que, empecemos con nuestro amigo Kamerick. Amigo, carnalito Kamerick de Kamerick Channel dice: gracias Luis por tu buena vibra. Tú también eres un gran coleccionista. Las intros de tema son lo máximo, no cambies. Muchas gracias, carnal. Y ahí seguimos, por supuesto. Saludos a ti y a toda tu familia. Genial, amigo. Dice George Padilla. George Padilla dice: welcome back, que la fuerza te acompañe, mi estimado George. Muchas gracias, carnal. José Luis Domínguez dice: ¿qué de tiempo, Luis? Echaba de menos tus reviews. Ah, muchas gracias, carnal. Ya otra vez estamos aquí. A darle, papi. Sí. Dice Eder Star Wars, primero. Gracias, carnal. Papi Rivan dice: me encanta ese nombre. Papi Rivan dice: y al fin regresó mi youtuber favorito de Star Wars. Oh, muchas gracias, carnal. Excelente video. Flame, saludos. Saludos, saludos a toda la banda. Gracias, Papi Rivan. Eres la onda. Súper chido. Adrián Bowry dice: qué chida figura. Saludos, Flame. Ah, es que estos son con los comentarios de el Mimbam Trooper de Black Series. Grandiosa figura. Gracias, amigo. Dice Félix Fernández, dice: saludos, amigo. Por desgracia, lo único que tengo de Solo es el vaso promocional del cine. Bueno, pero algo es algo. Algo es algo. No te desanimes, mi estimado Félix. Ya están surtiendo las figuras en los anexos. No te preocupes. Dice Star Wars Figuras, dice: esta sí es una tremenda figura. Like. Sí, la verdad es que está muy chido el Mimbam Trooper de Black Series. También el de 3 pulgadas. Está muy bueno. Tiene muy, muy buen detalle. Dice Helmet Manuel Us. Dice: también haz review completo de Kira. Sí, también debería hacer un review de Kira. Tienes razón, amigo. Lo haré. El Scamatch dice: mi estimado Roger. Por cierto, Roger, muchas gracias por facilitarme el Speeder de Enfys Nest. Ya es el próximo review de este. Después de este, dice: qué chingón. Te sirvió la figura, carnal, para tu video. Oh, sí, el Trooper. Stormtrooper, muchas gracias a ti, mi estimado Roger. Ayer, sí, está distinto los detalles y creo que lo tendré que dejar pasar para cazar otras figuras que tengo en mente, como el Tree, porque ya no da para más la cartera. Oye, sí, está muy cabrón este pedo, ¿no? Como antes, para comprar todas las que me gustan. Sí, te entiendo, amigo. Dice mi estimado Roger, muchas gracias, carnal. Dice Helmet. Helmet Manuel Ast, dice de nuevo: oye, ya me respondiste el comentario pasado, ¿sabes qué le pasó al Vintage Collector? ¿Lo mataste? Pues sí, no, solo escuché que hacía cosas truculentas de revendedor y que le fue mal, pero no lo sé, no me interesa. Saludos, carnal. Dice Mr. Clean Roblox Name, dice: chido, Luis. Muchas gracias, mi estimado Clean Roblox. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, amigos. Sí, de vuelta a los reviews, por supuesto. Y es que, ¿cómo no hacerle review a estas bellezas? Wow. Yo creo que aunque no hubiera sido muy fan de los X-Men, pero ¿te gusta la onda retro? Porque sí, ya es una onda muy retro vintage. Y aparte, en este estado, de Pendis deberías tener uno. Así de, ah, no mames. Sí, ah, sí, es que estos eran los X-Men de los 90s. Antes de que la humanidad se frustrara con Facebook. Dice mi estimado, al último comentario, dice mi estimado Edgar 0125. Mi estimado Edgar, carnal, ¿cómo te va? Dice: fregón el preview, o sea, hace el preview de estas, amigo. Saludos y en espera de esa revisión. Muchas gracias, mi estimado The Edgar. Y sí, amigos, si ustedes pueden, es que saben, no es tanto así de que lo estuviera busque. No. Fue más como que esa onda así, muy demasiado casual, así de, ay, cabrón. No mames, ¿qué? Oh, es como si me hubiera encontrado el tesoro de Jack Sparrow
genial. Pero en fin, amigos, amigas, este es el final de este review. Por favor, compartan, comenten cuál fue su experiencia con los X-Men. ¿Cuál fue su figura favorita que siempre tuvieron? ¿Y cuál fue la figura que nunca pudieron encontrar? Eso también es genial saberlo. Yo tengo que decir, la que sí nunca pude encontrar en su empaque original fue el Arma X. Y la vez en cuando la encontraba en tianguis y eso, pero obviamente sin los accesorios. Pero ahora está aquí en su empaque original y estoy increíblemente feliz. Amigos, amigas, muchas gracias por mirar y por compartir conmigo este vistazo de la nostalgia. ¡Wow! ¡Es genial! Increíble, increíble. Muchas gracias, amigos y amigas. Les mando un grandioso abrazo. Muchas gracias por mirar. Y sigan coleccionando, ¿eh? ¡Nos vemos! Enough! I'm going in!